Muy buenos días, compañeros, padres de familia, profesores y parte administrativa del Colegio Agustín Codazzi. Mi nombre es Andrea Pérez, del grado octavo, y espero que se encuentren bien en medio de esta pandemia. Recuerden mantener los protocolos de bioseguridad para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Hoy, 23 de abril, nos encontramos reunidos para celebrar el Día del Idioma en honor al escritor Miguel Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española gracias a su obra maestra Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además, se conmemoran otros escritores como son William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Vladimir Nabokov, entre otros. Vamos a brindarle un homenaje a nuestra secretaria que se celebra el 26 de abril de cada año. Esta fecha se destaca la importancia del aporte de la secretaria. Así que bienvenidos e iniciemos con la oración a cargo de Diego Briceño, del grado sexto. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos has permitido disfrutar de un nuevo día de vida. Gracias porque tú eres nuestro médico por excelencia y tus palabras es medicina y es vida. Gracias por la familia Agustina, porque hasta aquí nos has ayudado y no has sido fiel para con nosotros. Gracias por tu mano, no se ha apartado de nosotros y nos has guardado durante la noche oscura. Líbranos de la muerte. Te pedimos que guarde a los médicos, enfermeras y a todos los que están en zona de riesgo. Derrama tu virtud sanadora en las personas que están enfermas, en las clínicas, hospitales y hogares. Se tú coloca el oxígeno de los pulmones. También te pedimos que consueles y llenes los corazones que han perdido a sus seres queridos. Hoy ponemos adelante de ti nuestra vida para que seas tú, oh Dios, quien dirija cada uno de nuestros pasos. Pues recordemos que tu voluntad es perfecta y deséanos lo mejor para cada uno. Pedimos tu bendición y gracias y tu favor en todo lo que hagamos. No te apartes de nuestro lado en ningún momento, pues estaríamos perdidos sin ti. Líbranos de Dios. A continuación, el cronograma del día de hoy. Primero, himno de soledad. Venciendo rudezas de indígena selva, sin duda buscando un sitio mejor, llegó a esta comarca el buen Melchor Caro, y en estos dominios su planta posó, y vio que era buena la tierra anhelada, y al ver por doquiera la paz exclamó: soledad amada, yo a ti te bendigo, y puesto de hinojo la tierra besó. Estaba muy cerca su fin. Segunda función de títeres a cargo del estudiante del grado jardín. ¡Hombre, tita! ¡No vaya a poder acá! ¡Érase una viejecita! ¡Sin nadita que comer! ¡Sino carne, frutas, dulces! ¡Torta, huevo, pan y pez! Bebía caldo, chocolate, leche, vino y té, y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta viejecita no tenía ni un ranchito en qué vivir,
fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés, Juan y Gil, y 8 criadas y 2 pajes de librera y de corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofá, con un banquito y cojines de resorte y espaldar. Ni otra cama más que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda espuluma, mucha seda y mucho stan. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin. Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espera siempre allí. Otra viejecita de antiparla y parpalín y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y no ser por sus zapatos, chancletas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera y era infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió mal de arrugas y encurvada como un 3, y jamás volvió a quedarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que casa, carros, 8 gatos y un turpial, onzas y joyas. Que descanse en paz y Dios permita que los pobres disfrutemos de sus pobrezas, de esta pobre viejecita, y morir del mismo mal. ¿Cómo te pareció? ¡Sí! ¿Dónde está la pobre viejecita? ¡Ay, pobre viejecita! No tenía nada que comer. ¡Chao, Caitlin! ¡Chao! Yo soy Ariel Espinado. Ja, no lo. Y soy Inés Jandí. Sí. La pobre viejecita sin nadita que comer. Solo carne, fruta dulce. Torta. Huevo, pan y pez. Si acaso chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre viejecita no encontró nada que beber ni nada que comer. Esta al morir no deja nada, solo gruesas joyas, solo vuestras tierras, joyas, casas, 8 gatos y un turpial. Ojalá Dios permita que logremos disfrutar de la pobreza de esa pobre y morir del mismo mal. Ayelet, arriba. Aquí estoy. Seño, espero le guste. Espero que le guste. El pastorcito se echó a dormir. Y soñó con sus ovejas. Y te veo guayado. El pastorcito se despertó. Te veo oveja. Pastorcito fue en busca de sus ovejas y las vio. ¿Mis ovejas? Mi oveja. ¿Dónde está su colita? Y les preguntó, ¿dónde estaba su colita? ¿Dónde está su colita?
Están en el árbol. Están en el árbol. Y dijo, están en el árbol. Iré a buscarlas. Y voy a coserlas. Y voy a pegarse. Voy a coserlas. Y el pastorcito le cosió sus colitas a las ovejas y bailaron felices. Ya le corté, pero que había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por allí pasaba un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja y durante horas se dedicó a pilar cañitas secas y construyó su nuevo hogar satisfecho. Se fue a jugar y dijo: le dijo a sus hermanos, el cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que su casa de madera sería suficiente para estar seguro, así que se internó en el bosque y acercó todos los troncos que para construir unas paredes y techos, y un par de días había terminado muy contento y se fue a charlar con otros animales. Y dijo, yo tampoco le temo a los feroces. Comentó a todos aquellos con los que se iba encontrando. El mayor de los hermanos, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. A la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer mejor la casa posible y sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. Mira a nuestro hermano, se la pasa todo el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Pues, sí, vaya tontería, no sé para qué trabaja tanto en un pariquete. Nuestras casas han quedado muy fenomenal y son tan válidas como la suya. Bueno, cuando venga el lobo veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres. A modo de advertencia, tardó varias semanas y le resultó un trabajo agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba un refrescante limonada. Qué bien ha quedado mi casa, ni un huracán la puede tumbar. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana, el más pequeño, que estaba jugando con un charco de barrio, vio aparecer entre los arbustos un terrible lobo. El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su casa estrenada, casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado, pero desde el centro oyó que el lobo gritaba. Soplaré y sopló soplaré, tan fuerte que y la estructura de madera tumbaré. Empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar encerrando la puerta con llave. El lobo feroz hizo esto con la casa de paja y con la casa de madera. Tranquilo, chicos, aquí estarán bien. El lobo no podrá destruir la casa. El cerdito mayor le dijo a los dos hermanos pequeños: ¿ves lo que ha sucedido? Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. Os habéis salvado por los pelos al caer de las garras del lobo. Eso os pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayas aprendido la lección, y desde luego que lo hicieron los cerditos. El hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Tercera galería de arte a cargo de los estudiantes de transición.
Cuarto homenaje al escritor José Pombo a cargo de los estudiantes de primer grado. El Pombo y Rebollero, nacido el 7 de noviembre de 833 en Bogotá. Soy un escritor del amor y la naturaleza, fabulista y poeta, traductor intelectual y un diplomático colombiano. Mis obras son Morrigo y Neronga, La Mujer Viejecita, Renacuajo Paseador, Pastorcita y El Gato Bandido, entre otros. Quinto homenaje al escritor Jairo Aníbal Niño a cargo de los estudiantes de segundo y tercero. Buenos días, Colegio Agustín Cogazzi. Soy Luis Ángel Mateus Gutiérrez, del grado segundo A. Hoy les voy a recitar un poema que se llama Avioncitos de Papel, del autor Jairo Aníbal Niño. Cuando yo era pequeño, conocí a una niña con unos ojos grandes y negros. Íbamos juntos a clases y ella siempre me miraba, pero yo nunca le decía nada porque era muy tímido. Un día, cuando volví del recreo, ella había dejado un avioncito de papel encima de mi pupitre. Yo la miré, ella me miraba y sonrió, pero no le dije nada porque era muy tímido. Pero el segundo día había dejado dos avioncitos de papel. La volví a mirar. Me volvió a sonreír, pero nada, seguí sin poder decirle nada. Al tercer día, el pupitre estaba lleno de avioncitos de papel. La clase estaba llena de avioncitos de papel. El colegio estaba lleno de avioncitos de papel. Entonces no tuve más remedio que buscarla, y la busqué, y cuando la encontré, le dije, ¿por qué me regalas tantos avioncitos de papel? Y ella me contestó, porque tú eres mi cielo. Gracias, profe. Jairo Aníbal Niño, el hombre que nació con apellido Niño y vivió con alma de niño, los recuerdos son muchos e inolvidables como su frase. Usted, que es una persona adulta y por tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quieres ser cuando seas niño? Fue un escritor boyacense que nació el 5 de septiembre del 1941 en Moniquirá. Es y será recordado como un formador de escritores, de lectores en el mundo infantil, donde su
legado puede ser un niño, vivir como niño y nunca olvidar la magia de volar por medio de la imaginación. Aunque murió en Bogotá el 30 de agosto de 2010, nunca murió en los corazones de las personas de su ciudad natal, porque al recordarlo se siente la tranquilidad, la armonía y el orgullo de sus pasos en las calles que un día recorrió. El hombre que nunca dejó de ser niño, que desde su infancia disfrutó de la ciudad dulce de Colombia, su primaria la cursó en esta ciudad y desde pequeño acompañaba a su padre en un almacén de su propiedad. Sexto poema de Candelario Obeso a cargo del estudiante de cuarto. Candelario Obeso Hernández, el precursor de la poesía negra América, nació en la ciudad de Mompox el 12 de enero de 1849, hijo natural del abogado Eugenio María Obeso con la humilde lavandera María de la Cruz Hernández. Intacto el corazón, el alma pura, henchida de ternura y de ilusiones cándidas repleta. Abandoné el hogar, me lancé al mundo y niño pudibundo, luché con sus injurias como atleta. Lo recuerdo muy bien, mi noble padre y mi amorosa madre. Solo su santa bendición me dieron, entre llantos y congojas. De aquel día, mi infantil alegría en tristeza los hados convirtieron. Oh, mirar a las fértiles riberas, a las nubes ligeras, do el vapor adivinar, creía mi ardiente corazón, enajenado, dulcemente halagado por su sueño de gloria, se sentía. Lo mismo sucedióme cuando ufano, mi bordón en la mano, veloz la planta Bogotá, moviendo crucé descalzo el desigual camino que me trazó el destino y ya por siempre repasar pretendo. Gracias. Séptimo, presentaciones de diferentes idiomas a cargo de los estudiantes de quinto. Buena jornada de la lengua. Feliz día del idioma. Happy Language Day. Buenas tardes, soy Steven Madera. Les deseo un feliz día de lengua. Chao. Konnichiwa, sensei. Chao, sena, que conocí. Sayonara, sensei. Viviana Rodríguez, estoy en quinto A. Hoy voy a expresar un poema que tengo aquí que se llama Abrir un libro. Abrir un libro es mirarnos en dos espejos alados y encontrarnos después de un rato un cuento por todos lados. Los cascabeles de tus ojos suenan 1, 2 y 3, cuando un poema nos pone el alma en puntas de pies. Abrir un libro es buscar sésamos o abracadabras, y eso es encontrar maravillas en un mundo de palabras. Gracias. Octavo, poema del día del idioma a cargo de los estudiantes del grado sexto. 23 de abril, el día del idioma. No importa si es italiano, tampoco si habla inglés. Solo que nos interese que pueda entender. Aunque son muchos idiomas, lo que importante de verdad es para que sirvan las palabras y reine la paz. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Patricia Florian Hernández. Hoy les voy a presentar un poema del día del idioma. El poema es un sol, todo lo ilumina, da luz a la mente, da luz a la vida, a todos los niños nos da su alegría.
En él hay canciones, colores y risas. En él hay destellos de sabiduría. Muchas gracias. Soy Carol Carrillo del grupo CETOA. Yo voy a decir mi poema del 23 de abril, Día del Idioma. No importa si es italiano, tampoco si habla inglés. Solo nos interesa que se pueda entender. Aunque son muchos idiomas, lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que reine la paz. Feliz Día del Idioma. Hola, mi nombre es Mateo Barrios de Sexto y hoy en el Día del Idioma les traigo un trabalenguas. Dice así: si gustaba gustar al gusto que gusta mi gusto, yo gustaría del gusto que gusta Gustavo, pero con Gustavo no gusta el gusto que gusta mi gusto, yo tampoco gusto del gusto que gusta Gustavo. Noveno, obras literarias a cargo de los estudiantes de séptimo. Oh, es usted, señor García Márquez. Mi profesora me mandó a leer una historia y yo cogí una de las suyas. Cogí Crónicas de una muerte anunciada. Para ver si usted me puede hacer el favor de hacerme un pequeño resumen explicándome qué pasó. Claro que sí, mi hijita. Siéntate. Gracias. Ya esperando. Sí. Bueno, te voy a contar la historia mientras que comen pasto mis ovejitas. Esta historia fue publicada en 1981. Es de género policíaco. Te voy a decir los personajes más importantes de esta historia. Santiago Nazar, Ángela Vicario, sus hermanos y Bayardo San Román. Bueno, te voy a contar lo que sucedió. Santiago era un joven de 21 años y el día que lo iban a matar se levantó a las 5:30 de la mañana. Un día antes se había celebrado el matrimonio de Ángela Vicario y Bayardo San Román. Santiago se levantó ese día muy temprano para recibir al obispo, pero este solo dio la bendición y siguió su camino. A las 7:05 de la mañana ya los hermanos Vicario habían matado. Yo te voy a contar por qué. Ángela era una mujer joven que nunca la habían visto con un novio y sus padres obligaron a casarse con Bayardo San Román, un hombre muy adinerado que había llegado al pueblo y se había enamorado de Ángela. En la madrugada, Bayardo fue a entregar a Ángela porque esta no era virgen y su madre y hermano se enfurecieron mucho. Le obligaron a decir quién la había perjudicado y ella respondió: Santiago Nazar. Sus hermanos molestos tomaron sus cuchillos y se fueron en busca de Santiago para vengar la honra de la familia. Primero llegaron a la carnicería para afilar los cuchillos y le dijeron al carnicero que iban a matar a Santiago, pero este no le prestó atención. Los hermanos llegaron a la tienda que estaba frente a la casa de Santiago para esperarlo y la señora le preguntó qué iban a hacer con esos cuchillos y salen y respondieron ellos que iban a matar a Santiago. Esta corre y le dice a una loquilla que estaba afuera que le dijera a la mamá que iban a matar a su hijo. Pero la sirvienta no le prestó atención porque la loquita estaba borracha. A la tienda llegó el coronel a buscar los panes del alcalde y escuchó que iban a matar a Santiago. Y corrió a decirle al alcalde. El alcalde llegó, les quitó los cuchillos
y los mandó para su casa a dormir, porque ya estaban muy borrachos, mi hijita. Mientras tanto, Santiago, después de ir al puerto, se dirigió a la casa de su novia. Y esta molesta. Y le dijo que los hermanos vicarios lo iban a matar. Pero Santiago no prestó atención y se fue. Los hermanos vicarios fueron a su casa por otros cuchillos. Y en el camino se encontraron al mejor amigo de Santiago. Y le dijeron que lo iban a matar. Los vicarios se volvieron a sentar al frente de la casa de Santiago para esperarlo a que saliera. La mamá de Santiago le preguntó a la sirvienta por su hijo y esta le dice que él está en su habitación. Cuando Santiago está llegando a su casa, los hermanos vicarios lo ven y corren para matarlo. La señora de la tienda grita para Santiago: ¡corre, corre, Santiago! ¡Corre, corre! ¡Te van a matar! Los hermanos vicarios y la mamá de Santiago, al escuchar que iban a matar a su hijo, cerró la puerta de la casa porque ella pensaba que su hijo estaba en la habitación. Pero no fue así. Y los hermanos mataron a cuchillazos a Santiago, porque este no había entrado. Los hermanos vicarios corrieron a la iglesia para que el padre los perdonara por su crimen. Pero este les dijo que tenían que pagar por su acto. Habían dicho que Bayardo quedó muy dolido y se consumió mucho alcohol. Sus hermanos se lo llevaron del pueblo. 20 años después, Ángela continuó escribiéndole cartas, pidiéndole perdón a Bayardo. San Román este llegó al pueblo con dos maletas, una llena de ropa y otra llena de todas las cartas sin leer de Ángela. Le había escrito. Bueno, esta fue una triste historia. O sea, señor Gabo, que Santiago murió sin saber por qué. Que Bayardo, después de 20 años, perdonó a Ángela. Sí, mijita, así como tú dices. Espero que te vaya bien con la exposición, con la cena. Gracias, que la vaya también muy bien. Quintero Gómez, le vengo a hablar sobre la Isla del Tesoro. Bueno, la Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una novela de aventuras. La Isla del Tesoro es una novela de aventuras que lleva mucho tiempo, que se basó en 1996 y 1958, ya que lleva mucho año, mucho tiempo haberla escrito. Primero, historia. La historia se basó por Steven, que tenía 30 años cuando comenzó a escribir La Isla del Tesoro. Argumento. Jim Hawakis es el hijo del dueño de una pasada llamada de Almirante Benbow. Personaje. Jim Hawakis, madre de Jim, padre de Jim, Dr. David Livesey, caballero, John Trelawick, Tomás Redruptur y John Uter. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Mauricio León y les voy a explicar un libro que me leí que tiene por título El Mago Detective. Este libro es de tipo fantasía y policial, que tiene por personajes el mago Ramadán, el pequeño duende cable, el mago falso Chambrillo y Cito de Nomos y la obra Herminia. Este libro trata sobre un mago especialista en crear perfumes junto a su amigo y ayudante, el pequeño duende cable, el cual le ayudó a hacer una misión.
al Chandru y su ejército de gnomos. En el desenlace de esta historia, se encontraron a una ogra llamada la Ogra Niña, la cual les dio una información de cómo recuperar la varita, la cual les dijo que todas las varitas que eran extraviadas en el bosque serían plantadas como semilla y brotaría una hermosa flor. Y el primero que la diera, eso será revelado el secreto del bosque. Y Chandru quería todo a su favor, pero esto sucedió al revés. Todo fue en su contra, ya que el primero en oler la flor fue el mago Ramadán, y le fue revelado el secreto del bosque a Ramadán. Y fue querido por todo el bosque y apoyado. Este libro nos da como enseñanza que saber guardar un secreto es saber ser buen amigo. Este libro se da en un tiempo de 2 días y en un espacio representado por el bosque. Este libro también fue creado por el escritor Joaquín de Holdon, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1969. Muchas gracias por su atención. Décimo, homenaje a la obra de Hansel a cargo de los estudiantes de 11º grado. To be or not to be, that's the question. If it's nobler the mind to surface the sling, and a rose of trial for tune, or to take us against a sea of travel, by your positives and them, to die, to sleep, no more. And by sleep to say we end the heritage on the thousand natural chocks that flesh in there too. There is a consummation the body to be wished, to die, to sleep, maybe to dream. Yes, there's the rope for that sleep of death, what dream may come with we have shuffles of this mortal coil when we have left this life. Hello, my name is Maria Vuelvas. I will present you and Paul and Cole. Be or not to be? Be or not to be? That's the question. If it's nobler, in the mind to suffer the fingers and errors of the outrank the fortune, or the ten or a guarantee of the tribal, and by opposing and that to die to sleep no more, and die I sleep to save we and the hater and the thousand natural check. That flesh is earth to dare the consideration. The bounty to be west, to die to sleep of that. Maybe to dream, yes, there's red for in that sleep of that, what dream may come, when we have shuffle of this mortal colic, when we have let death life. Thank you for your attention. What can I see? Is she my Juliet? See how she laid her check over her hand. Oh, if I wear a glove over that hand, I mean toss that cheek. Oh my God. She speak. Oh, speak again, green angel, because you are so beautiful this night over my head and winged messenger of the wandering ace immortal that fall back to sea. Oh, Romeo, Romeo, where are you, Romeo? Deny your father and refuse his name, or if you don't want, just tell me love me, and I will no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak now? Yet, your last name is my enemy. Because you are always yourself, it doesn't matter if you are or not Montague. But
But Montague is not a hand, an arm, or a part of a human body. Romeo, refuse the name that is not a part of you, and take me out. I will take your words. Call me back, my love, and I will kneel baptism. Buenos días, chicos. Mi nombre es Natalia Cassiani, del grado 11, y hoy les vengo a hablar sobre algunas curiosidades sobre el idioma español. La primera sería uno de los idiomas más hablados. El español es el segundo idioma más hablado del mundo. La segunda sería los sustantivos más utilizados. Según el corpus de referencia del español actual, CREA, algunos de los sustantivos que más utilizamos los españoles son vida, años, gobierno, casa, tiempo, mundo, trabajo y personas. La tercera sería las palabras más largas. Las dos palabras más largas en español son electroencefalografista, dos letras, persona especializada en electroencefalografía. La cuarta sería los misteriosos palíndromos. Una de las curiosidades del español más sorprendentes son las palabras reconocer, seres y sometemos. La quinta sería el futuro de Estados Unidos. Según la Oficina del Censo, en el año 2060, Estados Unidos será el segundo país en número de hispanohablantes. La sexta sería quizá o quizás. La palabra quizá proviene del latín quizapic, que significa quién sabe. Actualmente, las dos formas son aceptadas y se suele utilizar la forma quizás, terminada en S, cuando antecede una palabra que comienza por vocal. Ejemplo, quizá todo sea una sorpresa, quizás acabe pronto de trabajar. La séptima sería el idioma más rápido. Seguro que alguna vez habéis escuchado a un grupo de amigos españoles hablando y os habéis sorprendido por la cantidad de palabras que son capaces de decir en pocos minutos. La octava sería ¿cuántas tildes para el español? En español podemos encontrar palabras que tienen más de una tilde. La novena sería palabras impronunciables. Aunque el español, a diferencia de otros, es un idioma que no presenta grandes dificultades de pronunciación, como por ejemplo desoxirribonucleico, constantinopolitana y paralelepípedo. Buenos días, mi nombre es Leiner López y mi compañero Esteban Gómez. Y el día de hoy le venimos a hablar sobre el origen de la lengua castellana. Cada 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano en conmemoración al gran novelista Miguel de Cervantes Saavedra, también conocido como el Príncipe de la Literatura. Se sabe que la lengua castellana se originó principalmente en Castilla, pueblo situado en el norte de España, pero pasó a llamarse español debido a que, gracias a la influencia que tenían los reyes católicos de este pueblo, se expandió por todo el país. Fue de esta manera que pasó a llamarse castellano a español. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Esteban Gómez. El español hoy en día se ha expandido acerca de todo el mundo y es la segunda lengua más hablada. También es la tercera más hablada por al menos 400 millones de habitantes. El español, como lo conocemos hoy, es un proceso el cual pasó por transformaciones que vienen desde el habla de la península ibérica, entre los que participan los romanos, los godos y árabes. Posteriormente también se puede apreciar cómo el español llegó a América. Se sabe que el español llegó a América gracias a Cristóbal Colón a la hora de hacer su conquista, ya que en ese entonces habían grupos de indígenas y etnias las cuales no tenían ese mismo comunicado y lo que tocaba era comunicarse a través de señas u objetos los que pudieran comunicarse. Entonces lo que hicieron estos grupos fue aprender acerca de este idioma nuevo para ellos y así poder situarlo y esparcirlo acerca del continente. Algunas etnias sí se quedaron con su idioma original y es como así las conocemos hoy en día. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Scarlett Africano, alumna del grado 11, y el día de hoy estaré hablando acerca de algunos escritores destacados de la literatura castellana, que es lo que nos está pasando el día de hoy con este acto cívico. Estos escritores podrían ser Gonzalo de Berceo de 1190 a 1264, Alfonso el Sabio de 1221 a 1284, Don Juan Manuel de 1282 a 1348 con sus obras Arciprestes de Ita en 1283 a 1350, Pedro López de Ayala en 1332 a 1407 con sus obras Marqués de Santillana en 1398 a 1458 y uno al que se le recuerda cada 23 de abril, Miguel de Cervantes Saavedra, que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá,
de Henares, España, y falleció el 22 de abril de 1616 a los 68 años en Madrid, España. Y podríamos decir que fue novelista, poética, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, mucha novela que algunos de nosotros ya hemos leído. Novela conocida habitualmente como El Quijote, que muchos escritos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el segundo libro de la historia en número de ediciones y traducciones, solo superado por la Biblia, a Cervantes se le ha dado el sobrenombre Príncipe de Ingenios. Muchas gracias. Hola a todas las personas que hacen parte del Colegio Agustín Codazzi, en especial a los estudiantes. Hoy quiero enviarles un mensaje para tener en cuenta que el día de hoy tenemos no solamente una, sino una triple celebración o conmemoración. La primera, pues como todos ya debemos saber, es el Día del Idioma. Hoy, 23 de abril, se conmemora en el Día del Idioma Español en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Y también, como segunda instancia, el Día del Idioma Inglés, sí, también el día de hoy, 23 de abril, pero esta vez en homenaje a Sir William Shakespeare, uno de los máximos exponentes de la literatura inglesa. No solamente nace, sino que también fallece un 23 de abril, 52 años después. Y como tercera parte, tenemos que hoy también se conmemora el Día del Libro, pues también teniendo en cuenta el homenaje a Cervantes, a Shakespeare, y que el día 23 de abril también fallecen otros más autores. Entonces se ha tenido en cuenta esta fecha desde 1988. Remarco este número pues porque en este año es la fecha de mi nacimiento. Creo que tiene relación en eso de que me gusta también un poco la lectura. Y también quisiera mostrarle algunos de los libros que he estado leyendo últimamente, como por ejemplo este de Giorgio Taurelli, que se llama El Jardín de los Granados. Es de la vida de Don Juan Tenorio. Es el primero de 4 libros sobre Don Juan Tenorio, creo que a los chicos les podría gustar mucho. El segundo es La Rama Negra, no está abierto todavía, está semiabierto, también de la vida de Don Juan Tenorio, son 4, solamente tengo 2, pero bueno, hay que conseguir los otros 2. Y esta, que es mi trilogía favorita, creo que la conocen algunos, The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, ya este es el que está abierto, leído, es de la Comunidad del Anillo. También tengo el de Las Dos Torres, este que está acá, y el último de la trilogía, que es el del Retorno del Rey. Y bueno, quería mostrarles estos últimos también para decirles que nunca deberíamos perder el hábito de la lectura también. Por muy poco que nos guste o que tengamos el hábito o el tiempo, pues siempre es bueno sacarle el tiempo a la lectura. Lo van a disfrutar mucho. Eso quería decir mi mensaje. Espero que estén muy bien, que estén cuidando en casa y feliz Día del Idioma. Un décimo homenaje a nuestra querida secretaria Sandra, a cargo de los estudiantes de un décimo. A nuestra secretaria, gracias por tu ingenio, tu desempeño y tu solidaridad, la cual permiten que nuestra institución cada día mejore y sea un maravilloso lugar para nosotros. Hoy le queremos agradecer, señor Sandra, por todo el empeño y toda la dedicación con la cual desempeña su maravillosa labor. Feliz día a la secretaria. Bueno, pues ahora le quiero dar gracias a la señora Sandra porque ella cumple un papel muy importante en nuestra institución y es muy especial para todos nosotros. Le agradecemos que esté con nosotros en la institución y que nos siga acompañando. Muchas gracias a todos por prestar atención, a todos nuestros compañeros que participaron en este acto cívico, por estar presentes, y a los que fueron parte de este acto cívico les agradezco por su participación.